Quería mostrarles y compartir con ustedes unas fotitos que se han originado acá en la provincia de Córdoba. Esto que vamos a mostrarles no es nuevo, no es nuevo. Ya hemos tenido acá, inclusive en este programa, un caso muy parecido que, bueno, terminó con algunos problemitas. Hace ya unos cuantos años nosotros mostrábamos imágenes. Ahora volvemos a mostrar lo mismo. Esto es de Laguna Larga, en la provincia de Córdoba. Subido al Facebook. Estos chicos, las bolsitas que ven abajo, es marihuana. Marihuana, alcohol. Cocaína también. Aparentemente otro tipo de droga. La de la derecha. La derecha parece que fuera cocaína. Si no lo es, lo simboliza. Y si no lo es la marihuana, lo simboliza. La mezcla de bebidas, allí ven ustedes esa botella grande, no sé qué tiene, hay un vino. Parece un whisky, ¿no? Sí, parece una bebida blanca. Una bebida blanca, sí. La botella de plástico atrás no sé qué es, gaseosa que mezcla. Gaseosa cordobesa. Que mezclan. Fíjense las armas, miren a la izquierda de la pantalla, el alcohol y las armas. Obviamente la mamá de uno de los chicos dijo, no, son armas de juguete, bueno... Por más que sean de juguetes, aunque no parece que fueran, al menos los expertos que hemos consultado nosotros, si se trata de juguetes, es una réplica muy, pero muy bien lograda. Si no lo fuera de juguete, la simbología es lo más importante. El mensaje, ¿no? Con armas de juguete también se pueden cometer ilícitos. Por supuesto. Bueno, esto generó un escándalo entre los jóvenes, entre la comunidad de Laguna Larga, porque los chicos son conocidos. Allí han sido todos individualizados. Todos son conocidos con sus nombres y apellidos y hay una gran disputa en la comunidad de Laguna Larga por estas fotos, donde la gracia es mostrar que tienen droga, alcohol, armas, y eso a qué conduce, más que a la delincuencia y al vicio y a la violencia. Pero ¿qué quieren mostrar, digamos? Que son los más vivos. Claro, que son los más vivos. Los más vivos, los más pícaros. Los más pícaros. De la ciudad, del pueblo, digamos. Exactamente. Esto en una ciudad chica, aquí cerquita de Córdoba, muy cerquita. Bueno, hay un revuelo tremendo con estos muchachos que han publicado y han subido estas fotos al Facebook. Miren el arma, ¿no? El calibre del arma que están exhibiendo. Y no sé qué... ¿Un pistolón? Sí, un pistolón, un arma muy grande. La otra parece una 9 milímetros, cuando se la ve en la otra foto, pareciera una 9 milímetros, no sé si es la misma. Y con la jarra, bueno, esa parece ser una 9 milímetros, aparentemente. Pero, digamos, la cinta negra esa, ¿quién le ha puesto? ¿Ellos mismos le han puesto la cinta negra? No sé si ellos mismos o la gente que lo subió, porque esto está en un sitio del lugar, ¿no? Pero lo mismo se ve la cara. Sí, más en el pueblo los conocen. Pero por supuesto. En el pueblo los conocen a todos. Absolutamente fácil de reconocer los rostros de estos muchachos. Recuerden ustedes que en nuestro programa también publicamos otros casos similares de chicos que se mostraban con armas. Eso fue acá en Córdoba, con chicos de acá de Córdoba. Así es, acá en Córdoba. No me acuerdo de qué barrio, creo que eran hasta inclusive en el colegio, creo. Creo que era dentro de la misma institución que se mostraban con armas, que terminó también, a partir de las fotos mostradas en nuestro programa, en un escándalo tremendo. Bueno, la verdad que yo lo vi y digo, ay, madre mía. Lamentable. Es una imagen tristísima. Muy triste, es un poco el certificado de la degradación por la que vamos, ¿no? Una degradación de todo tipo. Nuestra sociedad se va esmerilando día tras día y vamos a ir terminando cada vez peor si no se logran al menos comenzar tímidamente con algunas medidas de corrección de estas cosas. No es fácil, no es rápido, es muy lento, pero hay que empezar. En algún momento hay que empezar a reconocer que estamos en una situación bastante complicada, muy complicada desde lo social, muy, muy complicada. Por lo tanto, hay que ponerse a trabajar en estas cuestiones, las autoridades, la gente que está vinculada a esto. Lo primero que hay que hacer es atender a estos chicos allí. Yo no sé si en Laguna Larga tendrán la posibilidad de como es una comunidad chica, de que estos chicos sean atendidos. Preguntarles qué les pasa, qué gracia quisieron hacer con esto, qué se les cruzó por la cabeza. Hay que ver a qué se dedican, qué hacen, si están estudiando, cómo son sus familias. Rápidamente hay que actuar en esto y ver qué otro tipo de focos hay. Hay que desactivar esto en los jóvenes. Si son Niní, que son chicos niní que ni estudian ni trabajan. ¿Qué problema hay detrás de esto? Así es. Esto marca una realidad lamentable y regresiva. Totalmente. Sí, totalmente. La sociedad argentina, ¿no?
Pensaba que esto tiene que ver un poco con los valores que los jóvenes quieren mostrar. A través de las redes sociales se muestra por ahí, bueno, qué es ser canchero, qué es ser cool, qué es ser un copado. Bueno, si eso para muchos puede ser un copado. Digo, pensaba, pero por ahí, Mariana, es la violencia y la droga está en todas las clases sociales. Pero por ahí en las clases sociales más bajas es todavía más difícil poder pedir ayuda y poder salir adelante y confiar, aunque el Estado tiene su institución. Hace más daño. Y recuerdo que con el programa hicimos una vez una nota en un barrio muy humilde aquí en Córdoba, donde el deporte y los clubes y la sensación de pertenencia a una institución deportiva, de involucrarse con los valores del deporte, ayudan muchísimo. Ayuda mucho, sí, sí. Por ahí, estos chicos que ya son grandes, quizás nunca pertenecieron a una institución así como un club o practicaron deporte, que eso tiene otros valores que son completamente opuestos. Y que también se puede ser cool y se puede ser un copado siendo un buen deportista, sabiendo trabajar en equipo. Lo primero que tienen que saber estos chicos, más allá, para el caso que esto sea una broma, digamos, que para ser copado, esto no demuestra que son copados, que son cool, que son facheros, que son cancheros. Esto demuestra estas fotos que son delincuentes. Exacto. Porque cualquier persona que lo ve más allá de que la mamá salga a decir que son armas de juguete, que estaban de joda, que estaban medio escopeteados. Bueno, esto marca la imagen de chicos que uno los ve y dice, estos pibes se dedican a la delincuencia. O al menos están al borde, o están por. Están ahí en el límite, están por cruzar la raya. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Bueno, la verdad que esta es una cara muy dolorosa de la sociedad. No creo que ganemos nada con ocultarlo, al contrario, hay que sacarlo afuera y curarlo. Hay que tratarlo. Los médicos, cuando uno va a la consulta, dice, cuénteme todo lo que tiene, así yo lo puedo curar. Y hay que sacarlo a flote para verlo, analizarlo, tratarlo y curarlo lo más rápido que se pueda. Hay una contracara, yo el domingo veía, ya estamos bien con la foto, chicos, listo. El domingo yo veía, precisamente acá en nuestro canal, ya está bien con las fotos, ya está bien, ahí está. Veía acá en este canal, en el programa 8 Escalones, un chico que me llamó mucho la atención. Un chico de 22 años, estudiante de abogacía, trabaja en la justicia, becado a los Estados Unidos para realizar un máster allí en los Estados Unidos, habla perfectamente el inglés, y digo, no sé cómo terminó, llegó por lo menos hasta la estaba compitiendo en el final, no sé si perdió o ganó, porque no, ganó 20 mil pesos, bueno, pero llegó ahí, y digo, capaz que alguien se contagia de eso. Me llamó mucho la atención la edad, 22 años. ¿Vos lo viste, Daniel, lo viste al chico el domingo? Disculpe que quiera hacer un agregado, Lagarto, sí, no, pero está bien. Lo que más me ha impactado, como suelo decir yo, es que cuando reconoció que iba a la Universidad de Columbia para hacer el viaje, dijo, pero voy a estudiar, ¿eh? No nada de pasear, nada, no, no, a mí me dan la beca, yo me voy a pasar el tiempo que sea, no sé si eran años o meses, pero estudiando, después tener tiempo de conocer Nueva York. No sé si lo cumplirá o no, pero que lo dijo ahí como una promesa y me ha impactado eso, ¿no? Que va a estudiar. El objetivo en la cabeza, el chip, era aprovechar la beca para ir a estudiar. Exactamente. Bueno, no para ir a hacer turismo, sino para esa es la otra cara, tenemos muchos jóvenes así en Argentina. Pero claro, no estamos, digamos... ¿Se puede? Sí, se puede, porque casualmente a raíz de eso, y ayer discutíamos y hablábamos con gente amiga de las posibilidades que hay en nuestro país y en la misma Universidad Nacional de Córdoba, que ha abierto un abanico de posibilidades muy grandes para estudiar de manera gratuita, muy al alcance de la mano. Entonces las herramientas están. Hay un tramo, hay un trecho que nos separa y que eso precisamente no permite la inclusión. Hay algo que está fallando ahí en el medio, entre la sociedad que está en una situación de degradación, como vemos, y la universidad a la que se la ha dotado de muchos elementos y está funcionando muy bien, de muchas posibilidades, hay cursos, cursitos, podés hacer lo que quieras aquí mismo, en Córdoba. Si bien ¿Y falta... por qué no llegamos? ¿Por qué sigue siendo la universidad o las universidades solo para un sector? Porque hoy la clase media, hasta la clase media tienen acceso a la universidad, el resto es muy complicado, muy difícil, los porcentajes son muy bajos, para algunos es inalcanzable, por más que tengamos, hasta transporte gratuito tiene la provincia de Córdoba. No estamos lejos de que los chicos manoteen eso,
pero hace falta ese envión, ese puente para cruzar la degradación que nadie se atreve a construirlo. Si bien falta mucho, porque en Córdoba, como bien decís, tienen boletos gratuitos, se ha puesto mucho dinero, me parece que en la provincia, y especialmente el gobierno nacional, sí. Este gobierno kirchnerista ha puesto mucha plata en el presupuesto educativo. Subieron creo que al 6% sí. Del presupuesto, han puesto mucho, falta mucho todavía, pero han puesto, digamos, sí. Han hecho una inversión en educación y lamentablemente da la sensación de que todavía no alcanza. Claro, porque... O hay un escalón donde hay algunos que no se pueden parar, no pueden llegar. No, ese escaloncito donde hay una base en la que el chico, no sé si serán, yo estaba pensando mientras te escuchaba atentamente, serán los subsidios. Será la cantidad de programas y planes sociales que tienen que, por ejemplo, hace que en la casa entre alguna moneda, entre algún pesito y tienen algunas cosas solucionadas. Digamos, el tema de los servicios, no, hay mucha gente que no paga luz, que tiene subsidio de la luz, que vive, no sé si vive bien. Digamos, hay un chico también emblemático de la Villa 31 en Buenos Aires, sí. El pibe que aprende a jugar al golf, tiene 11 años, 12 creo, sí. Chiquito, y aprende a jugar al golf con en el basural con un palo de escoba. El papá le hizo un palo de golf con una escoba y una maderita. Digo, un chico emblemático, digamos, que de superación. Vive en un lugar donde hay miseria, donde hay carencia, donde falta todo. A pesar de que Víctor Hugo diga que es muy lindo vivir ahí, cerca de, digamos, de los teatros y de los cines en Buenos Aires. Pero digo... ¿Serán los subsidios, Lagarto, las prebendas que por ahí el Estado da y que terminan siendo un mal ejemplo para estos pibes? De esta franja de 18, 17, 20, 21 años. La falta de motivación. Falta de motivación por el acceso... Está todo el día al cueste, digamos. La ley del menor esfuerzo. Claro, también, exactamente. ¿No? La asistencia del Estado debe estar siempre presente. Claro, pero controlada. Debe estar controlada, debe estar fuera de los circuitos de corrupción, pero fundamentalmente fuera de los circuitos de la política. Claro. Porque cuando se convierte en un... Botín. Toma y daca, en un botín, bueno... se degrada, se desintegra su contenido. Fíjate, el chico que participó el domingo, la verdad que un verdadero ejemplo. El chico estudiaba abogacía y trabaja también como abogado. Trabaja en tribunales. Marísimo. Es cierto que a lo mejor pertenece a una clase social que ha tenido la posibilidad de acceder. Pero lo que yo planteo es que nuestro país, el Estado, tiene las herramientas. Están las universidades, las escuelas, las tecnicaturas, todo está al alcance de la mano. Pero hay algo que parece ser que el mismo Estado no permite que se cruce. Porque genera las herramientas, pero no permite que la gente llegue. Digo, a mí me da mucha pena eso. Está todo servido. Está la mesa puesta, pero nadie puede llegar a tomarla. Y eso es lo que está pasando con los jóvenes, que los terminamos viendo... en situaciones complicadas, cuando en realidad hay otros caminos que son fenomenales. Tal vez mi planteo es ideal, utópico. Es utópico, pero otras sociedades lo han logrado. Los índices de acceso han sido muy grandes cuando el Estado ha participado seriamente en el trazado de ese camino. Seriamente, hay muchos países en el mundo que han logrado hacerlo y están logrando hacerlo. Sin ir más lejos, el crecimiento uruguayo es fantástico en ese sentido de acceso a la tercera etapa de educación. El crecimiento que, si cumple Bachelet, el crecimiento que va a tener Chile con ese puente que ahora pretende tender hacia la tercera etapa educativa, Michelle Bachelet, va a ser fantástico. Acá todavía no lo tenemos ese puente. Porque hay en el medio una barrera, y yo sostengo que es la barrera de la política. A pesar de que en Chile no hay lo que nosotros tenemos, sí, que es universidad pública. No hay. Está impugnando ahora... para que Bachelet tenga la universidad pública. A lo mejor pasa lo que vos mismo planteabas hace un tiempo aquí en nuestro programa. El Estado te da y te deja. Claro, sí. El Estado te tira una piola. Y te deja. Te tira un centro, vuelvo a decir, subsidios, planes sociales, programas de inserción social... Y te lo da y te deja. Y te deja solo. Entonces, claro, un chico de 18 años, 19, dice, entra un banquito, veo que mi viejo también se la rebusca de a poquito, con el menor esfuerzo, ¿yo para qué voy a laburar, para qué voy a estudiar? Es más fácil andar en la esquina con los muchachos tomando algún alcohol. Exactamente. Y después llegamos a la foto que lamentablemente vemos acá en el programa, ¿no? Bueno, muy bien, 9 de la mañana con 23 minutos en la República Argentina. Disculpen un ratitito, pero la verdad que a partir de las fotos surgen un montón de especulaciones y cosas, pero que son un poco aburridas. Bueno, arriba. Señor...